Nos visita el doctor Álvaro Jesús Llobet y nos va a hablar sobre el cuidado a la rodilla. Bienvenido a Sabores Bolivianos, doctor. Hola, Mario. ¿Qué tal? Qué agradable estar nuevamente aquí. Y como les decía, vamos a hablar hoy día de la rodilla. Ok. La rodilla tiene todo un protocolo en el examen físico. ¿Ya? No es de que uno va al médico y le mueve la rodilla y... y sáquese una resonancia magnética. Ya, no, no es así. Una rodilla tiene un protocolo de examen. Okay. Y es lo que vamos a hacer hoy día para poder examinar mostrarle una a la gente cómo se examina una rodilla y cómo se llega a un diagnóstico. Ok, y sabe que ya tenemos a su primer paciente de la mañana. Bueno. Véngase por acá, por favor, Grisel. Vamos a revisarle la rótula, ¿cierto? Sí. ¿Cómo es que...? ¿Cómo está, doctor? ¿Cómo buen día, ¿todo bien? Ya, primera cosa, te vas a parar ahí. Te vas a agarrar de la mesa y vas a bajar así. ¿No hay dolor? No. Ya. Eso se hace para... posiblemente haya una lesión del menisco en caso de dolor. Ella no tiene lesión del menisco. Ella no tiene dolor, no tiene lesión del menisco. Ahora se va a echar aquí. Se va a sacar su bella botita. Si no, me complica. ¿La qué me sacó? La botita. ¿La bota? Yo creo que es extractor, ¿no? No puedo ni escuchar. Esta. Madre, este es este lado. Yep. ¿Solo una? Yep. Ay, pero que las cajas de los micrófonos. Ya. Yeah. Puedes poner el piecito de arriba. Eso. Entonces, lo primero que voy a examinar en una rodilla es la rótula. Entonces, aquí hay un reborde que se llama plica sinovial dolorosa. ¿Te duele? No. No. Ahora voy a examinar la rótula, la faceta medial. ¿Ahí hay dolor? No. Ahora la faceta lateral. ¿Tampoco hay dolor? No. La rótula está libre. Entonces, ¿qué problemas hay en la rótula? Es la osteocondrisis, es cuando el cartílago se desprende del hueso. Entonces, eso genera mucho dolor en algunos pacientes. Entonces, lo que voy a pasar a hacer ahora es una prueba de Lachman, que es para ver el ligamento cruzado anterior. Está estable, nada. Doblo la rodilla, hago la misma prueba del cajón. Con dos movimientos. El pie, sí, cuidadito, que tengo un esguince. Ahí fue tu lesión, ¿no? Ajá, en el tobillo, por favor. Ajá. Ahora voy a hacer una maniobra que se llama el pivot chip o el jerk test. Déjala caer la rodilla. Esto es para probar la lesión del ligamento cruzado anterior. Ahora veo la interlínea articular. ¿No hay dolor? No. Entonces, ella no tiene un problema de artrosis. Yo tengo otros problemas, pero de rótula no. Y ahora voy a hacer la prueba del menisco. Ay, 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 el 4. Menisco lateral. Ay. Ahí sí, ¿no? No, dolor no, solo es raro. Y menisco medial. Con este examen, yo sé exactamente lo que ella tiene. Más guapo lo veo ya, doctor, después de ese examen. ¿Hace cuánto, Grisel, que no...? Mira, que espero que el doctor me llame. No, que no te revisaban la rodilla. No, nunca me he hecho una revisión de rodilla. Creo que siempre esperamos a que haya dolor para hacernos revisar recién, ¿no? Hay que hacerse una revisión, entonces, preventiva, ¿cierto, doctor? Sí, es mejor. Sin lugar a dudas. Entonces, ella no tiene una lesión de menisco, ni de rótula, ni de nada. Entonces, ella... Su problema es otro. Otro. Ahora, el problema... Ya lo vamos a encontrar, Grisel, tu problema. El problema en las mujeres, sobre todo, es que la rótula, por el uso de los tacos, hay una hiperpresión en la rótula. ¿Ya? Entonces, eso hace de que se vaya desgastando y esa osteocondritis se volverá crónica, una artrosis.
Ok, ya lo saben, a todas las azafatas que me imagino que van a estar en la Feicobol cansadas de tacos y le empieza a doler la rótula, la rodilla, tienen que comunicarse con el doctor. ¿A qué número? Yo estoy en la calle Vallivian 763, en la clínica Rengel, en el piso 3, el 770-80-761. Ahí vamos a estarle atendiendo todo lo que es rodilla y cadera. El doctor está muy modesto, Mario, pero ¿sí? Quiero contarte que estamos ahorita con uno de los mejores traumatólogos del país. El no, si yo lo sé. ¿Ah? Está capísimo. Solo que no puedo ponerme nervioso, Grisel. Yeah. No podemos actuar como fans. Claro. Yeah. ¿No? Pero de verdad que es, lo es. Revísenme nomás la otra más, una vez. Yeah. No, cualquiera, con el doctor Llobeta. Gracias, doctor. De una vez. Buenísimo, entonces, ya saben, mujeres. Sí o sí, tiene que haber consecuencias, tantos años usando taco y demás, no está de más un chequeo preventivo. Y lo más importante es fortalecer la musculatura, hacer pesas, hacer aparatos de adelante y de atrás. Eso. Porque eso le va a dar estabilidad a la rodilla. Así que eso de que comienzo el lunes y no sé qué lunes, no, hay que hacerlo ya. Otra recomendación, no subamos de peso, porque cada vez que más kilos, más peso a la rodilla. Entonces, así viene la artrosis. Sí. Entonces, esos dos grandes consejos, gimnasio y dieta. La Fer también, ese consejo. Vida sana. Gracias, doctor. Gracias, doctor.